¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Sin más, se los presento a continuación en nuestro clip informativo de hoy, martes 21 de septiembre. Personal especializado de Endupar trabaja para mejorar la calidad del agua que en las últimas horas ha presentado alta turbiedad, según reportes que llegan desde distintos sectores de la ciudad. Acá nos encontramos en el tanque de almacenamiento ubicado en las instalaciones del Cerro de la Popa. Estamos revisando y monitoreando toda el agua que distribuye hacia las comunas 3, 4 y parte de las 5, para que esa agua llegue en la mejor calidad y en óptimas condiciones a cada uno de sus hogares. Por orden de un juez de control de garantías, fueron enviados a prisión dos sujetos que se movilizaban a bordo de un taxi por el corregimiento de Mariangola y en un procedimiento de las autoridades encontraron al interior de este vehículo un saco que contenía 1.200 cartuchos de fusil. A los procesados se les imputaron los delitos de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Se logró la captura de estos sujetos en flagrancia, la inmovilización del vehículo y la incautación de dos celulares. Al rojo vivo están los ánimos dentro del Partido Liberal en el departamento del Cesar, y todo por un rumrum según el cual Carlos Felipe Quintero, hijo del congresista Eloy Quintero Romero, buscaría una curul a la Cámara en las próximas elecciones por esa colectividad política. El decir de viejos y consagrados dirigentes del Partido Liberal es que Carlos Felipe no ha construido nada dentro del liberalismo. Corpo Cesar y Corto Lima liberaron 135 especímenes de fauna silvestre en tres ecosistemas del departamento del Cesar. En menos que canta un gallo, Poncho Zuleta salió a hacer claridad acerca del supuesto apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro. El artista vallenato volvió a voltear la arepa y dijo que esas cosas hacen parte del folclore. La tarde de ayer un rayo impactó sobre Crisanto Peralta González, de 60 años, lo que le causó la muerte en hechos registrados en la finca La Malena en el corregimiento de Patillal. Según versiones de vecinos que se encontraban en el lugar, el Cucho, como también era conocido, se encontraba arreando un ganado cuando fue alcanzado por la descarga eléctrica. Crisanto fue trasladado hasta un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. 47 estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, víctimas del conflicto, recibieron por parte del Gobierno Nacional un bono destinado única y exclusivamente a la compra de ayudas tecnológicas para el avance en sus carreras profesionales.